Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Pantera Pardus. Hoy les traigo la Animalpedia de la beluga, así que sin más que decir, comencemos. La beluga del Pinacterus leucas es un cetáceo odontoceto de la región ártica y subártica, es uno de los dos únicos miembros de la familia Monodontidae junto con el narval, y es el único miembro del género del Pinacterus. También se le conoce como ballena blanca, porque es el único cetáceo que regularmente tiene este color, y el canario del mar por sus agudos cantos. La beluga se ha adaptado de manera sorprendente a la vida en el Ártico con características anatómicas y fisiológicas que la diferencian de otros cetáceos, como su color completamente blanco y el no tener aleta dorsal, lo que le permite nadar bajo el hielo con facilidad. Tiene una deformidad característica en la cabeza, en la que alberga un órgano de ecolocalización llamado melón, que en esta especie es grande y deformable. El tamaño del cuerpo de la beluga está entre el de un delfín y una ballena, con los machos midiendo hasta 5 metros y medio de largo y pesando hasta 1600 kilos. Esta ballena tiene un cuerpo robusto como muchos otros cetáceos. Un gran porcentaje de su cuerpo es grasa subcutánea. Su sentido del oído y su ecolocalización están muy desarrollados y le permite moverse y encontrar agujeros para respirar bajo las capas de hielo. Los pueblos nativos de América del Norte y Rusia han cazado belugas durante miles de años, y también han sido cazadas por no nativos durante el siglo XIX y principios del siglo XX. La cacería de belugas no está regulada por la Comisión Ballenera Internacional, y cada país ha desarrollado sus propias regulaciones en diferentes años. Actualmente algunos inuits en Canadá y Groenlandia, los grupos nativos de Alaska y los rusos pueden cazar belugas para su consumo y venta, pues la cacería aborigen de ballenas no está regulada por la moratoria de la Comisión Ballenera Internacional. Su población ha disminuido considerablemente en Rusia y Groenlandia, pero no en Alaska ni Canadá. Otras amenazas incluyen sus depredadores naturales, osos polares y orcas, la contaminación de las aguas por los bifenilos policlorados que se bioacumulan en la cadena alimenticia, el cambio climático y las enfermedades infecciosas. Actualmente el estado de conservación de la beluga es de casi amenazada, pero la subpoblación que vive en Kokinlet en Alaska está en peligro crítico de extinción y está protegida por la ley de especies en peligro de los Estados Unidos. En Canadá, las poblaciones que viven en el este de la bahía de Hudson, la bahía Ungava y el río San Lorenzo se consideran en peligro de extinción. La beluga es uno de los cetáceos más comúnmente mantenidos en cautiverio en delfinarios, acuarios y parques de vida silvestre. Se las considera muy carismáticas por su aspecto sonriente, naturaleza comunicativa y movimiento ágil y elegante. La beluga fue descrita formalmente para la ciencia por Peter Simon Pallas en 1776. La beluga presenta un grado moderado de dimorfismo sexual, pues los machos son un 25% más grandes que las hembras y también son más robustos. Las belugas macho adulto suelen medir de 3 metros y medio a 5 metros y medio de largo y pesar de 1100 a 1500 kilos, ocasionalmente llegando hasta los 1900 kilos. Las hembras suelen medir de 2 a 4 metros de largo y pesar de 700 a 1000 kilos. La beluga presenta una distribución circumpolar discontinua en los mares árticos y subárticos. Durante el verano se pueden encontrar en aguas profundas que van desde los 76 a 80 grados de latitud norte, especialmente en las costas de Alaska, el norte de Canadá, el oeste de Groenlandia y el norte de Rusia. El rango más al sur de su área de distribución incluye en poblaciones aisladas en el río San Lorenzo de Canadá, el delta del río Amur en Rusia, Islandia y las aguas que rodean la isla Sajalín en el mar de Ojotsk. La beluga juega un papel muy importante en la distribución de nutrientes de la cadena alimentaria marina en el océano Ártico, ya que son las ballenas dentadas más comunes en la región, sirviendo tanto como depredadores de animales pequeños como sirviendo de alimento para otros depredadores. Las belugas son carnívoras y se alimentan principalmente de pescado. Entre sus especies de peces favoritas están el bacalao ártico, el bacalao polar, el pez rosa, el fletán negro, varias especies
especies de salmón, el capelán, la clatija, el lenguado, etc. Además de peces, también comen algunos invertebrados, crustáceos como cangrejos y camarones, moluscos como calamares, almejas y pulpos, además de gusanos de cerda, entre otras especies de aguas profundas. La beluga explota una variedad de hábitats, se ven con mayor frecuencia en las aguas poco profundas cercanas a la costa, pero también se ha informado que permanecen un tiempo prolongado en aguas más profundas donde se alimentan y dan a luz a sus crías en aguas costeras, se encuentran en calas, fiordos, canales, bahías y aguas poco profundas del océano Ártico bien iluminadas por el sol durante el verano. También se pueden encontrar en las desembocaduras de los ríos donde se alimentan, socializan y dan a luz a sus crías. Su reproducción consiste en que la mayoría de las uniones ocurren de febrero a mayo, pero algunas uniones ocurren en otras épocas del año. El embarazo normalmente dura de 12 a 14 meses y medio, pero información proveniente de hembras cautivas indican un embarazo más largo de hasta 745 días, más de 15 meses. La mayoría de los bebés nacen entre finales de junio y principios de agosto. El parto normalmente ocurre en bahías o estuarios donde el agua es más cálida, de entre 5 y 10 grados centígrados. El recién nacido mide alrededor de 1.5 metros de largo, pesa 80 kilos y es color gris oscuro. Los bebés recién nacidos son capaces de nadar junto a sus madres. Justo después de nacer son alimentados bajo el agua. La lactancia empieza unas horas después de nacer. A partir de entonces se alimentan en intervalos de una hora. Los bebés siguen dependiendo de la leche de su madre durante el primer año. Cuando le salen los dientes, entonces comienza a complementar su dieta con camarones y peces pequeños. La mayoría de los bebés continúan lactando hasta los 20 meses de edad, pero algunos pueden continuar con la lactancia durante más de 2 años. Durante el invierno, las belugas normalmente quedan atrapadas en el hielo marino, sin poder escapar a mar abierto, que puede estar a varios kilómetros de distancia. Los osos polares se aprovechan especialmente de esta situación, localizando a las belugas gracias a su gran sentido del olfato. Los osos golpean a las belugas y las arrastran sobre el hielo para poder comérselas. Son capaces de cazar individuos grandes. De esta manera, se tiene un caso registrado en el que un oso que pesaba 180 kilos logró cazar una beluga de 936 kilos. Las orcas pueden capturar tanto belugas jóvenes como adultas, son superdepredadoras en la cima de la cadena alimenticia, viven en todos los océanos y mares del mundo y comparten el hábitat con las belugas. En la región subártica se han registrado ataques de orcas a belugas en las aguas de Groenlandia, Rusia, Canadá y Alaska. Las orcas llegan a principios de agosto, pero las belugas ocasionalmente pueden escuchar su presencia y evitarlas. Los grupos de belugas que viven cerca o bajo el hielo marino tienen cierto grado de protección, ya que la enorme aleta de la orca le impide nadar bajo el hielo marino y le impide llegar a los respiraderos en el hielo. La beluga fue la primera especie de ballena mantenida en cautiverio. La primera beluga cautiva se exhibió en el Museo Barnum de la ciudad de Nueva York en 1861. Durante la mayor parte del siglo XX, Canadá fue el proveedor principal de belugas destinadas a exhibición. Hasta la década de 1960 se capturaban belugas principalmente en el río San Lorenzo. A partir de entonces, las belugas fueron capturadas principalmente en el río Churchill recién hasta 1992, cuando Canadá prohibió la práctica. Desde que Canadá dejó de ser proveedor, Rusia se convirtió en el mayor proveedor de estos animales. Los ejemplares son capturados en el río Amur o en los mares del lejano oriente del país y transportados internamente a acuarios de Moscú, San Petersburgo y Sochi, o son exportados a otros países.
Ahora bien, ustedes ya saben lo que opino acerca de mantener cetáceos en cautiverio, pero tristemente las belugas liberadas del cautiverio tienen muchas dificultades para adaptarse a la vida en la naturaleza, pero es posible. Por ejemplo, en 2019 se estableció un santuario en Islandia para dos belugas Little White y Little Grey que se retiraron de un parque marino en China. El precio de cada beluga saludable podía llegar a los $100,000 estadounidenses, pero recientemente el precio ha bajado a 70,000. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Adiós. Yeah.